Hace algunas horas volvieron a atacar los sicarios de la muerte en Jalisco. Hubo 3 muertos y volvieron a registrarse bajas entre los policías. René Ascue tiene lo último. Adelante. Una vez más, fueron atacados los policías estatales en una carretera de Jalisco. Esta vez fue Zacualco de Torres. Un comando armado portaba armas R-15, AK-47 y lanzagranadas. Pero los que salieron perdiendo fueron ellos. 4 sicarios murieron y un policía resultó herido. La balacera comenzó cuando los policías le marcaron el alto a esa camioneta de los sicarios. Estos se dieron a la fuga abriendo fuego contra las autoridades, pero volcaron y el vehículo se incendió. Uno de ellos murió calcinado. 3 más murieron en el enfrentamiento, entre ellos el gringo, del cártel de Jalisco Nueva Generación, responsable del ataque donde murieron 4 soldados el año pasado. Las autoridades de Jalisco reforzarán sus patrullajes para continuar tras los mafiosos y al mismo tiempo evitar que sus elementos sean víctimas del ataque de un comando armado. La población viaja con miedo por las carreteras y en las calles en todo el estado. Aunque las autoridades rondan por todas partes, los comandos armados lo hacen también. Y al encontrarse, suenan los balazos. Desde Zacualco, René Ascue, cierre de edición.